Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Este día vamos a tener la clase así un poco bastante interactiva, bastante movida. Vamos a trabajar bastante en grupos. Bueno, vamos a arrancar ahorita con el tema que nos compete, que es las expectativas durante la venta. Ok. Bueno, vamos a ver. Veamos. Mañana. Ok. Ahora bien, la semana pasada vimos el tema, las expectativas antes de la venta, es decir, el día jueves, si no me equivoco. Vimos la expectativa antes de la venta. ¿Ok? Pero antes de seguir, recuerdo yo que vamos a responder el laboratorio. Déjenme ver acá. Vamos a responder el laboratorio de la semana pasada. Que no me había fijado que habían dos laboratorios. Uno era de la sección y otro era de la mitad del curso. No había fijado en eso hasta hoy prácticamente. Ahí está. Vaya, este es el que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Pero por ahí había otro. Buenas noches, Santos. Vamos a ver. Aquí decía, el cliente siempre tiene la razón, significa que entender y gestionar las experiencias del cliente en forma adecuada, ¿verdad? Lo que estamos viendo cabal en la lección. Es la parte del servicio y atención al cliente que reúne todas las estrategias pensadas para mejorar la experiencia después de la compra y mantener una relación duradera con los clientes. Es la definición de postventa. La estrategia llamada ataque preventivo pretende hacer saber por medio de contactos periódicos que somos su mejor opción. El servicio al cliente personalizado consiste en adaptar el mensaje, la oferta, cualquier estrategia, el perfil del consumidor y su historial de compra a las experiencias y necesidades de cada cliente. Y la última era no permitir que los clientes asuman. Es parte de la fase de planeación y comunicación personalizada y constante siguiente. Eso está raro, ¿va? Priorizar la comunicación. Y consta de lo siguiente, podría ser. Bueno, pero resulta que también aquí había otro. Ese sí no lo había visto. Vamos a ver. No sé si todos lo hicieron ya. Este de acá. Este sí no lo había visto yo. Hasta ahora. Le dice, vamos a ver, ¿cuál es el primer componente del servicio de atención al cliente? Empleados motivados y comprometidos. Acordémonos que eran los tres aspectos importantes, los empleados, los procesos y los clientes. ¿Sí? Los beneficios de tener empleados comprometidos con tu empresa. Aumenta la productividad, aumenta la satisfacción del cliente, aumenta la retención de empleados, mejora la cultura de la empresa, todo, ¿verdad? El proceso de servicio al cliente incluye las acciones centradas en el cliente, obviamente. Y aquí diseñar una estrategia para que los procesos de servicio al cliente podamos cumplir con el objetivo de ganar clientes leales requiere que las etapas del proceso de servicio al cliente se adopten al tipo de producto o servicio que se ofrece, así como las necesidades y las demandas del consumidor. Eso es totalmente verdadero. ¿Ok? Esta es la parte 1. La parte 2. Acá. Dice, fase del proceso del servicio al cliente donde se produce la demanda del comprador respecto a la adquisición del producto o servicio en la ejecución de la compra.
¿sí? Es decir, que en ese momento estás el intercambio, ¿verdad? ¿Cuál es el factor que hace que un cliente se convierta en un cliente leal de nuestra compañía? Vivir una buena experiencia de servicio al cliente, obviamente. ¿Cuál es el objetivo del vendedor ante un cliente fidelizado y enamorado de nuestra compañía? Ser eficiente, ser breve y cerrar la venta. De ahí, la postventa es una manera de fidelizar a los clientes, es una manera, es totalmente verdadero. Vamos a ver. Aquí está, veamos. El proceso de servicio al cliente se resume en primer contacto, proceso de venta y servicio postventa. Una forma de categorizar la métrica del interés del cliente es baja, media, alta y muy alta. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso, verdad? Investigación, investigar al cliente, crear presentaciones personalizadas, contactar al cliente, son acciones que pertenecen a la estrategia de ataque preventivo. En el entorno empresarial actual, la mejor forma de distinguirse de la competencia es a través de experiencia de servicio al cliente que éste recibe, ¿verdad? Y a la última parte. Veamos, dice. Ejemplo de acción para personalizar el servicio al cliente. Recolectar sus comentarios, capacitar a los empleados, ofrecer múltiples canales de comunicación, crear programas de fidelización, es decir, todo eso. Una forma fácil y sencilla de medir la satisfacción del cliente, así como descubrir sus preferencias para hacer los ajustes necesarios en el servicio, es a través de una encuesta online. Características de un servicio al cliente eficiente son trato amable y rápido, asesoramiento y disponibilidad, tener multicanal, transparencia, integración, conocimiento del cliente, producto y servicio, y obviamente pues todas las anteriores, ¿verdad? Y un ejemplo de canal a través del cual las empresas prestan sus servicios a los clientes, a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, email, es decir, todas. Así que básicamente pues aquí hemos visto el examen de medio curso. Bueno, vamos a regresar entonces a la presentación que estábamos. Y estamos hablando ahorita las expectativas durante la venta, durante el servicio, ¿verdad? El día jueves vimos las expectativas antes del servicio, antes de la venta. Ahora estamos viendo las expectativas durante la venta. Pero antes tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Que para que el cliente quede totalmente satisfecho necesitamos cumplir esta variable. ¿Sí? La variable era exactitud, rapidez y atención. Si una de estas falla o si una de estas falta, el cliente no va a quedar satisfecho, ¿sí? Por ejemplo, si usted es exacto en lo que hace, es decir, le da al cliente lo que pide, tiene una buena atención, pero tarda un mundo, ¿qué va a pasar? ¿El cliente va a quedar satisfecho? No, no va a quedar satisfecho. Si de repente usted le da una buena atención, es súper rápido, pero no le da lo que el cliente quiere, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar satisfecho? Tampoco va a quedar satisfecho. Ahora bien, si usted es exacto lo que el cliente quiere, es muy rápido, pero una pésima atención, ¿va a quedar satisfecho? Claro que no va a quedar satisfecho, para nada. Entonces, si una de estas variables falla, el cliente no va a quedar satisfecho, ¿ok? Y si le agregamos un valor agregado, vamos a tener la satisfacción total de nuestro cliente. Si le agregamos un valor agregado, es decir, algo que él no esperaba, ¡pum!, se lo agregamos, va a quedar encantado. Ahora bien, de todo esto, donde más hay dificultad es en la parte de la atención, ¿sí? Aquí anda el problema. Porque siempre nos dicen, mire, usted tiene que tratar bien al cliente, sí, pero ¿cómo? Y es lo que vamos a ver ahorita. Durante la venta. Ahora bien, el servicio al cliente con excelencia, todo parte de la cultura. Esa es la base de poner una calidad al servicio y al cliente. ¿A qué me refiero con cultura? Cultura son tres cosas. Son creencias, valores y comportamientos propios
en este caso de una organización. Eso es una cultura. Creencias, valores y comportamientos de un lugar. Si nosotros vamos a brindar calidad al cliente, tenemos que creer, valorar y comportarnos de tal manera. ¿Ok? Es decir, que el cliente es lo primero. Aquí está la pirámide, ¿verdad? Que el cliente es lo primero. ¿Ok? Porque si nosotros, dentro de la empresa, el cliente no es lo primero, entonces no le vamos a dar un excelente servicio al cliente. ¿Ok? Porque como les comenté desde un inicio del curso, hay tres enfoques de las empresas que realmente pasan. Eso sucede actualmente. El enfoque hacia los dueños de la empresa, el enfoque hacia la marca, o en sí la empresa, y el enfoque hacia el cliente. Son tres enfoques en los cuales las empresas realmente basan su cultura, ¿ok? Basan su cultura. O sea, de repente cuando la cúspide de la pirámide no es el cliente, sino que son los dueños, ¿qué va a pasar? Bueno, eso define mucho los valores que van a tener, el comportamiento que van a tener, ¿ok? Las creencias que van a tener dentro de la misma compañía, ¿ok? Entonces eso va a depender quién está en la cúspide. ¿Son los dueños? ¿Es la empresa o es el cliente? Dependiendo de eso, se va a armar lo que es la cultura organizacional. ¿Ok? Vamos a ver, cualidades de lo que atienden a los clientes. Nos vamos a dividir en equipos y vamos a responder esas preguntas. ¿Cuáles son las cualidades que tendrían que tener los que atienden a los clientes? ¿Ok? Vamos a hacer, quiero ver, acá. Vamos a crear 5 grupos. Y ahí está, solo le da aceptar. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son esas cualidades? 5 minutitos y regresamos. Oscar, ¿algún problema? Bueno, ahí está. ¿Algún problema, Aida, Oscar? ¿Hay algún problema?
Ok, vamos a ver. Empezamos grupo número uno, Dina, Rebeca y Santos. Cuéntenos. Nosotros sacamos algunas características, entre ellas las principales estaban la empatía. Consideramos que al atender a una persona y ser empático con la necesidad o con la dificultad que ella trae, nos ganamos un poco la confianza de esa persona y nos ayuda para abrir las siguientes puertas. También consideramos que la honestidad al momento de la resolución del problema es muy importante, ¿verdad? No dar, como usted decía, esperanza falsa a problemas que tal vez no vamos a poder solucionarle, sino siempre hablarle con la verdad, pero siempre tratando la manera de explicar el caso de la mejor manera, aunque él tal vez esté un poco molesto, pero nosotros siempre manteniendo la calma. Otra de ellas es nuestra actitud ante él. A veces tenemos personas que atienden a los clientes y estas personas no están conformes o con el puesto o con su salario o simplemente no quieren trabajar ahí, entonces no tienen la actitud deseada. Al momento de presentarse con el cliente, no presentan una actitud positiva. Imagínense que el cliente viene por un reclamo y esta persona no está conforme, creo que va a haber un choque ahí, entonces no vamos a tener un resultado positivo. Entonces la actitud de estas personas siempre debe de ser entusiasta, una actitud positiva para poder llevar a cabo la resolución o el desarrollo, ¿verdad?, con el cliente. Considerábamos que esas eran algunas de las actitudes más importantes. Creo que los demás compañeros mencionarán las demás. Ok, ajá. Ok, vamos a ver, un aplauso. Bravo, 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 excelente, excelente. Bueno, vamos a ver, grupo número 2 de Yulisa y Marcela. Cuéntenos. Hola, buenas noches. Quiero ver las cualidades pueden ser atento, proactivo, amable, tiene que tener habilidades comunicativas, ser paciente, tiene que tener inteligencia emocional, ágil, ser seguro, responsable, persuasivo, servicial, respetuoso y tiene que tener conocimiento del producto y tiene que tener buena autoestima. Es correcto, así es. Muy bien, un aplauso. Muy bien, muy bien. Felicidades. Grupo número 3, David y Mauricio. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Nosotros, en las cualidades que debería tener una persona que atiende a los clientes, dijimos que una buena presentación es muy importante. Hay un trato amable y con rapidez para el cliente, siempre con respeto e empatía, ¿verdad? Para resolver el problema, que se ponga en el lugar del cliente, ¿verdad? Esta persona, para poder solventar con rapidez la atención que necesita y una buena capacidad de comunicación, darse a entender clara y efectivamente con el cliente. Una actitud positiva y también tener mucha paciencia. Excelente, muy bien, un aplauso, bravo, un aplauso virtual, ¿verdad? Grupo número 4, no sé qué le pasó, se desconchinfló todo. Vamos al grupo número 5, Azucena, David y Fátima. Buenas noches a todos, como ya mencionamos, más de algunas aquí en nuestro grupo, pues agregando ahí a todas las que ya nos mencionaron los compañeros, también está la habilidad creativa para resolver problemas, ¿verdad? Eliminar obstáculos de entrada, porque tenemos de todo tipo de clientes, ¿verdad? Desde aquel que fácilmente con nuestro conocimiento en el producto o servicio lo convencemos y aquel que regatea y al final no compra nada. Agilidad de atención. Anticiparse a los problemas a veces, ¿verdad?
y convertir estos problemas en oportunidades. Y pues la capacidad de escucha activa nos va a permitir poner en práctica quizá todo esto, además de la comunicación clara que vamos a tener directamente con el cliente o los clientes. Y eso sería en resumen, licenciado. Ya nuestros compañeros pues ya mencionaron más de una de las que yo acabo de decir acá también. Es okay. Solamente. Perfecto, un aplauso, muy bien, excelente. Ok, bueno, todo lo que han dicho ustedes tienen razón, toditito, ¿verdad? Todo lo que han dicho, pues esas son parte de las cualidades y pueden haber muchas más. Aquí solo vamos a ver algunas, pueden haber muchas más. Por ejemplo, honestidad. Tiene que ser honesto la persona que atiende a los clientes. Creatividad, por aquí lo acaban de decir, ¿verdad? Tiene que ser creativo, ¿por qué? Porque muchas soluciones se pueden tener de la manera más creativa posible, ¿verdad? Responsabilidad, obviamente, ¿sí? Por otro lado, tiene que ser motivador. También sociable. No puede haber alguien que atienda gente que no sea sociable. Justo. Imagínese a alguien que atienda a los clientes que sea injusto, va a tener problemas. Práctico. ¿Por qué? Porque la gente quiere soluciones prácticas. Objetivo. Tiene que tener carisma. O sea, no caer mal. Imagínese a alguien que está atendiendo al público cayendo mal. Terrible, ¿verdad? Aunque hay gente que así es. Cae mal, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué lo ponen ahí, verdad? Pero bueno. Tolerancia. Necesitamos tener paciencia y tolerancia. Sí, especialmente aquellos clientes especiales, ¿verdad? Que de repente salen. Iniciativa. Tiene que tener la iniciativa para hacer ciertas cosas. Credibilidad. Si el cliente no le cree, estamos en problemas. Capacidad, es decir, que tiene que ser capaz en lo que está haciendo. Tiene que tener carácter también. Tenacidad, coraje, compasión, confianza, empatía, por ahí lo dijeron, y pasión, ¿verdad? Entre otras cualidades, estas son algunas de las cualidades que la gente que atiende a los clientes pues tiene que tener. Ahora bien, vamos a hablar acerca del modelo en sí de servicio al cliente, que consta de tres pasos. Número uno, inicio de la interacción. Dos, desarrollo del servicio. Y tres, el cierre. Cuando uno atiende al cliente, independientemente si es una venta o independientemente si va a tener una queja o algo, este es el modelo de servicio al cliente que se tiene que seguir. Inicio de la interacción, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre, que tienen que ir bien marcados, ¿verdad? Inicio, desarrollo y cierre. ¿Okay? ¿Cómo vamos a iniciar la interacción? ¿De qué manera se va a iniciar la interacción? ¿Cómo le vamos a dar desarrollo a la interacción y cómo la vamos a cerrar? ¿Okay? Ahora bien, recuerde siempre hacerlo con la actitud correcta y siempre, siempre, siempre con una sonrisa, ¿verdad? Ahora bien, vamos con el inicio. Por lo general, iniciamos con un saludo, ¿verdad? Buenos días, mi nombre es Javier, para mí es un gusto atenderlo, ¿en qué le puedo ayudar? Ya estamos iniciando la interacción, el inicio de la interacción, ¿sí? ¿Ok? ¿En qué le puedo ayudar? Es importante, ¿por qué se da el nombre? A ver, ¿por qué se da el nombre? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué se le puede dar el nombre? Bueno, se le da el nombre por varias razones. Número uno, para hacer algo un poquito más personalizado, algo más personal, el toque humano. Por otro lado, si es una venta, estamos vendiendo, me interesa que el cliente recuerde mi nombre. ¿Por qué? Para que me venga a buscar. ¿Para qué? Para ganarme esa comisión, esa venta, ¿verdad? Sí, de ahí viene. ¿Se acuerdan que les dijimos que el servicio al cliente era algo subjetivo? Entonces, necesitamos nosotros utilizar frases durante el desarrollo de la interacción, porque las frases nos ayudan mucho a la percepción de un buen servicio al cliente. Y aquí tenemos algunas frases. En vez de decir algo, por ejemplo, en vez de decir, le pregunta algo al cliente, en vez de decir, no sé, obviamente, si no lo sabe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Averiguarlo. ¿Ok? Porque ¿a quién se van a volcar los clientes? Pues a usted. Y si usted no sabe, ¿quién más va a saber? ¿Ok? En vez de decir no, lo que puedo hacer es. De ahí, ese no es mi trabajo, ¿verdad? Es decir, quien lo puede ayudar es y lo conduce a la persona, ¿verdad?
En vez de decir, tiene razón, esto está muy mal, comprendo su molestia. No, yo no tengo la culpa, ¿verdad? La empresa no es mía, yo solo trabajo aquí. Hay gente que así ha dicho, gente que así dice, ¿verdad? En vez de decir eso, tiene que decir, veamos en qué se puede hacer al respecto. Usted tiene que hablar con mi jefe. En vez de decir eso, le voy a ayudar. Voy a ayudarle. Déjeme hablar con mi jefe a ver si lo puede recibir, ¿verdad? ¿Para cuándo lo quiere? Haré todo lo que pueda, ¿verdad? Cuando alguien está enojado y usted le dice, cálmese, ¿qué cree que va a pasar? Ajá. Chicos, ¿qué creen que pasa cuando alguien está molesto? Usted le dice, cálmese. Exacto. Se puede enojar. Más se puede enojar, ¿sí? En vez de eso, mejor una actitud diferente, decir, lo siento, lo sentimos mucho. Disculpe el error, disculpe el problema, ¿ok? Ahora estoy ocupado. Ya les ha pasado que llegan a un lugar y le dicen, permítame que estoy ocupado. En vez de eso, espérenme un momentito, ya lo voy a atender. ¿Sí? O de repente, el llámeme luego. Eso es mentira, nadie le va a llamar. Entonces, mejor yo le llamaré más tarde. Otra frase son, déjeme averiguar. Siempre hay una manera de, yo se lo busco. Estoy deseoso de servirle, buscar una solución, obviamente. ¿De qué manera puedo? Déjeme le conduzco a la persona que le puedo ayudar. Haré todo lo que pueda. Comprendo su molestia. Lo que sí puedo hacer es. Ahora bien, si las combinamos, comprendo su molestia. Déjeme le conduzco a la persona que le puedo ayudar. Estoy deseoso de servirle, haré todo lo que pueda. Comprendo su molestia, haré todo lo que pueda. Estoy deseoso de servirle, yo se lo busco. Etcétera, ¿verdad? Etcétera. Ahora bien, hay algo bien interesante en el servicio al cliente, y especialmente es cuando el cliente nos pide ciertas concesiones o ciertas cosas que son complicadas de que nosotros lo podamos cumplir, ya sea en una venta o ya sea en un reclamo o una queja, ¿sí? Porque de repente en una venta puede llegar el cliente y decir, mire, yo ya hablé con el dueño de la empresa y me van a hacer el 50% de descuento. Mentiras, no he hablado con nadie. O de repente le quiere regatear. No, hombre, si yo ya le compré la vez pasada, hágame más descuento, ¿verdad? ¿Ok? O de repente puede llegar alguien con una queja, alguien con un problema, alguien enojado puede llegar, ¿sí? De repente. ¿Y cómo decir que no sin que se enoje? Sí, eso es algo bien interesante que los call centers ocupan mucho. Y es nunca decirle no directamente a un cliente. Porque usted le dice no directamente a un cliente, se puede enojar más. ¿Ok? Si viene enojado. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, con gusto lo haría, pero por políticas de la empresa se me dificulta. Y esta es la frase mágica que ustedes deberían de apuntar. Pero lo que sí puedo hacer es, o lo que sí podría hacer es, y le da otra alternativa. Sí, por ejemplo, cuando usted habla de un call center o algo, ¿qué dicen? Fíjese que eso por políticas de la empresa se nos dificulta, pero lo que sí puedo hacer es apuntarlo aquí en el sistema. ¿Y eso qué significa? No está haciendo nada. Solo lo está poniendo en el sistema. Pero de repente tiene la sensación el cliente que usted está haciendo algo por él. ¿Ok? Da esa sensación. Lo que sí puedo hacer es, y le da una opción al cliente. Ahí depende del cliente si lo agarra o no lo agarra, ¿verdad? Y es decisión del cliente si lo acepta o no lo acepta. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es conseguir una cita con mi jefe. Lo que sí puedo hacer es mandarle una cotización nueva. Lo que sí puedo hacer es, etcétera, ¿verdad? Lo que usted quiere ponerle. Ahí le está diciendo al cliente básicamente no, pero de una manera bastante política y ofreciéndole una salida adicional que él tiene la opción de tomarla o dejarla. Si la deja, bueno, fue elección del cliente en dejarla. Si la toma, excelente. Fue su elección también. ¿Sí? Pero esta frase es mágica, chicos. Así que apúntenla. Lo que sí puedo hacer es, y le da otra opción. Eso le va a quitar un montón de dolores de cabeza. ¿Ok? Un montón de problemas se lo va a quitar. Créanme. Cuando está con un cliente difícil y disgustado, esta frase es mágica. ¿Ok? Y ya por último está la despedida. De repente, muchísimas gracias por su comentario. Muchísimas gracias por habernos llamado. Muchísimas gracias por habernos dado esta información. Cualquier cosa estamos para servirle. Mi nombre es Javier y lo esperamos pronto, ¿no?
obviamente cerramos con el nombre. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ya dije, ¿verdad? Si es cuestión de venta, me interesa que el cliente sepa mi nombre. ¿Ok? Que sepa mi nombre. ¿Para qué? Para que me compre. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer una pequeña sketch de servicio al cliente con inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Lo que hemos visto ahorita en forma rápida. Vamos a hacer otra vez, vamos a partir en grupos. Lo que estábamos. Y Aida creo que no tiene grupo, la vamos a poner en uno. A ver, ¿cuál? Acá. Así que tenemos unos minutos y le damos. Inicio, desarrollo y cierre. ¿Algún problema, Ida? ¿Algún problema?
Ok, chicos, vamos a ver. Grupo número uno, Dina, Rebeca y Santos. Cuéntenos. Hola. Hola. Hola, hola, sí. Ah, cuéntenos. Ah, cómo no. Por ahí estábamos con Dina, creo que era. Sí. Con ella nos tocaba, ¿verdad? Sí. Pero de último escuché a alguien más también, que creo que éramos tres o solo dos. Estaba Dina, Rebeca y Santos. Ah, ok. Y ellas dos que se han hecho, me han abandonado. ¿Dónde están? No, ahí están, ahí tienen que estar, quiero ver. Va a ser un monólogo, tipo Franco. Ahí están, ahí están. Vaya, entonces hablábamos con ellas sobre una venta de un producto. Entonces, no okay. sé si lo hacemos ahorita. ¿Con quién era? Sí, sí. Con Dina y sí, Rebeca. Está bien. Ajá, veamos, sí. Entonces, el asunto era que yo iba a comprar un producto, vea. Llegué a la tienda y quería comprar una billetera. Uh-huh. Entonces, viene quien me la ofrecía de ustedes. Yo, pero no sé si es que es necesario hacer todo o solo lo íbamos a comentar. Ah, no, no, la idea era hacerlo todo, ¿verdad? Ah, muy bien, muy bien. Era representarlo o relatarlo, la cosa. Así es, cabal, representarlo, relatarlo, decir cómo va a ser el inicio, de ahí el lo que es inicio de desarrollo y después el cierre, ¿verdad? ¿Cómo lo cerraría? Solo que estoy viendo que ya nos quedan pocos minutos. Ajá. Y esta cosa automáticamente llega a las 9, cierra la sesión. Ajá. ¿Y ustedes consideran que lo hacen en un minuto? Si gusta, licenciado, lo dejamos para el otro mañana. Gracias para que quede. Sí, no, pero que lo que pasa es que lo que quería comprar hoy lo quería estrenar ahora. Ok. Era para estrenarlo hoy mismo. Y hasta mañana. Ya para mañana se me, va a ser difícil. Se me va a espérese una noche para mañana. Okay. Vale, está bien, de acuerdo. Entonces, si quieren, lo podemos hacer el día de mañana. No tengo inconveniente. Digo yo, porque para que sea haga interesante y que participemos todos en orden. Sí, me parece buena la idea. Así hagámoslo. Mejor dejémoslo para mañana. Y participan todos, ¿verdad? Tienes razón. Así nos preparamos más para mañana. Tiene más seguro. Cabal. Es lo que va a comprar. Exacto. Bueno. Así el compañero va a comprar todo, tío, solo.